Alza tu cayado y las aguas se separarán. El episodio de Moisés guiando a su pueblo está plagado de efectos especiales sobrenaturales. La zarza ardiente, las 10 plagas y, por supuesto, la separación del Mar Rojo. Pero son tantos los milagros que muchos expertos creen que se trata de una gran obra de ficción. ¿Acaso los escribas judíos, dejándose llevar por su imaginación, crearon un cuento impresionante para ofrecer a su pueblo una historia? Muchos expertos actuales han considerado la historia de Moisés y el Éxodo, una de las más famosas del mundo, como una fantasía. Hasta ahora. Nuevos instrumentos arqueológicos y las últimas investigaciones históricas han desvelado pruebas sorprendentes. Pruebas que nos llevan hasta un río de Carolina del Norte que se convirtió en sangre. A una isla que podría ser la legendaria localización de la Atlántida. Y a un mega tsunami en el mar Mediterráneo. Las Escrituras. Moisés. Este programa se cuestionará si hay alguna base en el relato de una de las historias más grandes jamás contadas. Moisés es un gigante de la religión mundial. Su historia es sagrada para 3 grandes confesiones. Según la Biblia cristiana, el Corán musulmán y la Torá judía, Dios intervino directamente en la historia a través de este extraordinario profeta. Esto es lo que el Señor os ha ordenado hacer. A través de Moisés, Dios entregó las tablas de la ley al mundo. Y hasta nuestros días, los 10 mandamientos siguen siendo la base moral de 3 religiones mundiales. La historia de Moisés comienza en su lugar de nacimiento, en el delta del Nilo, en el antiguo Egipto. Huyendo de la sequía de su patria, la Palestina bíblica, los refugiados judíos se instalaron aquí. El problema comenzó, según la Biblia, cuando el faraón egipcio supo que los hebreos, más tarde denominados israelitas, se multiplicaban más rápido que su propio pueblo. Las comadronas reciben orden de matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Una madre desesperada oculta a su hijo en una cesta de juncos y lo entrega a las aguas del Nilo. Ese bebé es Moisés. Milagrosamente alguien encuentra al bebé y lo rescata. Es un comienzo mágico para la historia de Moisés. Pero, ¿cierto? Hasta hace muy poco, la mayoría de los historiadores decían que no. La razón era sencilla. La historia de Moisés es muy similar a la que relata un mito de Babilonia en el actual Irak y que habla de un gran rey llamado Sargón, quien de pequeño fue encontrado flotando en una cesta en el río. Un análisis minucioso de los primeros textos demuestra que la Biblia fue escrita mucho después de los acontecimientos que describe. Entre el año 600 y el 300 antes de Cristo, los escribas hebreos recogen por escrito los antiguos relatos que su pueblo se había transmitido de generación en generación. ¿Y si los escribas le hubieran añadido algo de su cosecha a esas viejas historias para hacerlas más atractivas? ¿Y si hubieran inventado la historia de Moisés, la cesta y el rescate? Ciertamente es posible. Sabemos que en el año 587 a.C., los hebreos fueron capturados por los babilonios y permanecieron exiliados en Babilonia algún tiempo.
Podrían haber tomado allí la leyenda de Sargón y construido con ella la historia de Moisés cuando regresaron sobre el año 530 a.C. Pero que la historia no procediera de Babilonia, sino de Egipto, lo cambiaría todo. El egiptólogo Jim Hofmeyer ha estudiado la Biblia en su versión original hebrea para intentar descubrir de dónde procede realmente la historia. Ha constatado que palabras claves como cesta y espadaña no existían en babilonio, la lengua de la leyenda de Sargón. El texto hebreo de la Biblia utiliza palabras egipcias antiguas. La palabra usada para la cesta de Moisés es egipcia. En realidad, todas las palabras claves de la historia, las palabras Nilo, papiro, espadaña y orilla, eran palabras egipcias antiguas. Pero la mayor pista de todas saltaba a la vista. Era el propio nombre de Moisés. Es egipcio y significa el que ha nacido. Numerosos reyes utilizan este elemento en sus nombres como Ramsés. Ses en Ramsés tiene la misma raíz que Moisés. Esto parece bastante auténtico. Es difícil de creer que un escriba hebreo, 1000 años más tarde, hubiera podido inventar una historia con este tipo de palabras. Palabras egipcias auténticas, un nombre egipcio auténtico y una localización egipcia auténtica. ¿Podría ser real este cuento fantástico? Realmente, hay muchas historias de bebés que acaban en cestas. Antiguamente era como se encomendaba a un niño al favor de los dioses. Hoy, se abandonan bebés en una cesta a la puerta de una iglesia. ¿Pero qué hay del siguiente capítulo extraordinario de la historia? Según la Biblia, Moisés fue rescatado por la hija del faraón, o por su esposa, según el Corán, quien lo adoptó. Sobrevivir al río es tener fortuna, pero para un inmigrante pobre que le rescate la realeza y que le críen como un príncipe, es casi un cuento de hadas. Pero en el antiguo Egipto no era una idea descabellada. Los faraones llevaban registros en los que se constata que los palacios tenían guarderías en las que se educaban a los niños de la realeza. Sabemos, gracias a los textos antiguos, que había una institución asociada a palacio llamada Guardería Real. Y en esta institución se educaba a los niños reales, concretamente a los príncipes, se les enseñaba a leer y a escribir. De hecho, tenemos el testimonio de algunos escribas que relatan cómo su maestro escriba les pegaba si eran perezosos y si no escribían correctamente. ¿Pero dónde está la prueba de que Moisés fuera aceptado por el faraón e incorporado a este tipo de clase? No hay pruebas. Pero lo interesante es que durante este periodo también se aceptaron niños no reales. Los niños reales de reyes extranjeros ingresaban en esta institución para aprender a leer y a escribir. Así pues, los faraones educaban a niños extranjeros. ¿Pero a qué tipo de extranjeros? ¿Y cómo sabemos si los hebreos estuvieron realmente en Egipto? Aquí nuestra búsqueda del verdadero Moisés se encuentra ante un enorme obstáculo. Habrá que comprobar si existe alguna prueba material de la presencia de los hebreos en Egipto. Cuenta la historia que Moisés guió a 2 millones de hebreos en el éxodo de Egipto y que vivieron durante 40 años en el desierto del Sinaí. Pero un siglo de arqueología en el Sinaí no ha arrojado prueba alguna en ese sentido. Por ello, algunos expertos empiezan a pensar lo impensable. Si los hebreos nunca estuvieron en Egipto, entonces tal vez toda su épica fue una ficción inventada para dotar a su pueblo de una historia y un destino. Numerosos arqueólogos abandonaron, de hecho, la búsqueda de Moisés. Pero algunos se negaron a rendirse.
Su investigación se centró en el Delta, en la desembocadura del poderoso Nilo y en la parte de Egipto donde, según la Biblia, se establecieron los hebreos. Peinaron la zona en busca de pruebas de un relato extraordinariamente preciso, que los hebreos fueron obligados a fabricar ladrillos de adobe para construir dos grandes ciudades, Pitón y Ramsés. Grandes ciudades. ¿Dónde estaban, pues? Ramsés II fue el faraón más grande del antiguo Egipto. Hay estatuas suyas por todas partes. Seguro que se puede encontrar su ciudad. Pero hoy en el Delta no queda ni rastro de ella. Parecía una historia inventada por un escriba, hasta que un día un agricultor de la zona encontró una pista seductora. Restos de los pies de una estatua gigante. Los arqueólogos no daban crédito a su suerte. La inscripción de un pedestal próximo confirmó que la estatua pertenecía a Ramsés II. Pero una estatua no hace una ciudad. Para demostrar la existencia de esta, los arqueólogos necesitaban encontrar restos de edificios de ladrillo. En la década de 1970, equipos de arqueólogos egipcios y alemanes comenzaron a peinar la zona en busca de señales de la ciudad perdida de Ramsés. Poco a poco fueron desenterrando restos de casas, templos e incluso palacios. Si se trataba realmente de una ciudad antigua, en otro tiempo se habrían necesitado generaciones para excavarla. Pero ahora, con la nueva tecnología, los arqueólogos pueden detectar los cimientos a una gran profundidad y trazar el mapa de una ciudad entera en apenas meses. Ramsés II fue un constructor prolífico, y gracias a los templos y palacios que se conservan en otros lugares de Egipto, tenemos una idea precisa de cómo sería la ciudad. Era una de las ciudades más grandes del antiguo Egipto. Se fundó alrededor del 1250 a.C. En ella vivían 20.000 egipcios. El descubrimiento confirmó que la Ramsés bíblica era muy real. El nombre no era invención de ningún escriba. ¿Pero fue construida por los esclavos hebreos? En documentos del antiguo Egipto se hace una curiosa referencia a una tribu a la que el faraón hizo prisionera y obligó a trabajar en la ciudad de Ramsés. En una de esas tablillas de arcilla se enumeran grupos de personas capturados por el faraón. Uno de esos grupos lo forman los Jabirú. Jabirú suena a hebreo. Hebreos, Jabirú. ¿Podrían ser el pueblo al que guió Moisés? No podemos estar seguros, pero las pistas están ahí. Eran nómadas, de lengua semítica, y deseaban establecerse en Canaán, en las actuales Siria, Israel y Palestina. Tal vez sí fueran los hebreos. Una vez que los expertos habían demostrado que hubo un pueblo judío o semítico que vivió en Egipto, las cosas empezaban a pintar un poco mejor para Moisés. Tal vez no fuera todo fantasía. Había llegado el momento de repasar de nuevo su vida adulta, su vida como líder y obrador de milagros. Un día, relata la Biblia, dejó atrás el lujo del palacio de Ramsés para observar a los esclavos hebreos fabricar ladrillos de adobe.
En un arrebato de ira provocado por las crueldades cotidianas a las que se enfrentaban los hebreos, Moisés pasó de príncipe mimado a criminal perseguido. Si le capturaban, se enfrentaba a la pena de muerte. Cuando huyó de Egipto, Moisés se dirigió a Midea, en la frontera de Arabia. No era muy diferente a la actual, un desierto yermo en el que las tribus beduinas se ganan la vida a duras penas. Según la historia, Moisés acudió en ayuda de unas hermanas que cuidaban de sus ovejas cuando las molestaron unos hombres. Moisés fue bien recibido por su padre, Jetro, un sacerdote, que le ofreció la mano de su hija Séfora en señal de gratitud. Y allí pasaría 60 años, viviendo tranquilamente como pastor. Pero entonces, cuando Moisés contaba 80 años, ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia. Estaba cuidando de su ganado cuando se acercó a una zarza en llamas. La famosa historia dice que la voz de Yahvé, Dios, brotó de las llamas. Sí, aquí estoy, señor. Dios ordenó a Moisés que se presentara ante el faraón y le obligara a liberar al pueblo hebreo. No, señor, no me envíes a mí. Nunca he sido buen orador. Pero Dios le otorgó poderes especiales. Tal vez Moisés oyó la voz de Dios. No es algo que se pueda demostrar. Es cuestión de fe. Pero Clinton Bailey, máxima autoridad en las tribus beduinas que viven actualmente en la península del Sinaí, cree que una experiencia como esa en el desierto es perfectamente plausible. Si tienes que sobrevivir aquí fuera con este calor y esta desolación, estás más cerca de Dios. Yo he visto a beduinos orar solos en medio del desierto, y cuando oran, hay una conexión entre ellos y Alá, Dios, que es muy, muy fuerte. Es como si dijeran, tú que estás ahí arriba, ayúdame, no tengo nada más aquí abajo que me haga seguir, excepto tu providencia. Fuera lo que fuera, fue un punto de inflexión, porque a partir de aquel momento, Moisés, un anciano de 80 años, se propuso liderar a su pueblo en el viaje desde Egipto hasta la tierra de la leche y la miel. Alabado seas, Adonai, soberano de la existencia. Dios, a través de Moisés, desencadenó 10 plagas terribles sobre los egipcios. Es un suceso que conmemoran los judíos durante la festividad anual de la Pascua judía. Primero el Nilo se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río apestaba. Nadie osaba acercarse a él, y menos beber sus aguas. Moisés volvió a hablar con el faraón, pero este siguió negándose a dejar marchar a los hebreos. La Biblia relata que Egipto sufrió plagas de insectos, ranas, muerte del ganado, langostas, úlceras, granizo y oscuridad. El faraón se negó obstinadamente a dejarles marchar. Por ello Moisés infligió una terrible plaga final. La matanza de los primogénitos. La matanza de los primogénitos. La matanza de los primogénitos de Egipto desarmó al faraón, quien cedió ante Moisés. En la Biblia, esas plagas eran actos de Dios que obraba a través de la naturaleza. ¿Pero existe alguna prueba de tan espectaculares sucesos naturales? Este es el río Neuse, en New Bern, Carolina del Norte, donde ocurrió un desastre medioambiental extrañamente parecido a las plagas de Egipto. Una mañana de verano de 1991, los habitantes de New Bern despertaron con la noticia de que, como en la Biblia, las aguas del río aparentemente se habían convertido en sangre. ¿La causa? La muerte de los peces.
En los últimos 10 años hemos perdido 1.000 millones de peces. No 1 millón, sino 1.000 millones. Este río se volvió del color de la sangre. Pero lo peor estaba por llegar. Los nadadores, incluso personas que trabajaban cerca del río, empezaron a descubrir extrañas llagas en sus miembros. Al igual que los peces habían enfermado, la gente empezaba a enfermar. Muchos tenían llagas en el cuerpo iguales a las de los peces. Él nos traerá la enfermedad y la guerra. Peces muertos, ríos de rojo sangre, úlceras y llagas. La gente empezaba a usar la palabra bíblica para describir la catástrofe. La causa había sido la mutación genética de un microorganismo marino llamado Fiesteria. La causa del brote había sido la contaminación. Y empeoró cuando el río se desbordó. John Marr, epidemiólogo especializado en desastres medioambientales, cree que la contaminación en el antiguo Egipto podría haber provocado la primera plaga, la que mató a los peces y tiñó el Nilo de rojo. La misma contaminación habría empujado a millones de ranas a tierra. La segunda plaga. Si os negáis, cubriré Egipto de ranas. En tierra, las ranas habrían muerto, provocando una explosión de moscas y piojos. La tercera y cuarta plagas. Una vez muertos los peces y las ranas, aparecieron poblaciones de insectos que podrían haber transmitido enfermedades víricas a los caballos, a la población equina y también al ganado, matándolos. La muerte del ganado fue la quinta plaga. Insectos como la mosca de los establos podrían haber picado a los humanos provocando la sexta plaga, las úlceras y ampollas. Un organismo como el Fiesteria podría haber desencadenado las seis primeras plagas, pero ¿y las otras? El granizo y la oscuridad, por ejemplo. 10 años antes, los Estados Unidos habían sufrido otro desastre, esta vez en el noroeste. El ganado murió, los seres humanos enfermaron y casualmente hubo granizo y oscuridad. Parecían plagas bíblicas. Fue una cadena de acontecimientos devastadora, pero todo el mundo sabía qué la había provocado. El 17 de mayo de 1980, el volcán del Monte Santa Elena entró en erupción, matando a todos los seres vivos en un radio de 30 kilómetros. ¿Y si se hubiera producido una erupción similar en tiempos de Moisés? ¿Podría haber desencadenado las plagas bíblicas? Podría haber ocurrido a causa de la lluvia de ceniza del volcán, que es rica en muchos minerales diferentes. Y si el Nilo estaba en su punto más bajo, entonces tendríamos los nutrientes perfectos para producir un brote de algas tóxicas. Ceniza volcánica, contaminación, Fiesteria, todo ello podría ayudar a explicar el enigma de las plagas de Egipto. Pero esta teoría tiene un problema y bastante grande. En todo Egipto no hay un solo volcán activo. Esta es la isla griega de Santorini, en el mar Egeo. Emplazamiento de la famosa leyenda de la Atlántida. Esta enorme cuenca fue creada por una gigantesca erupción volcánica. Una de las explosiones más importantes de los últimos 10.000 años. La erupción se ha datado en el siglo XVI a.C. ¿Pero podría haber afectado a Egipto, que se encuentra a 800 kilómetros al sudeste? ¿En qué dirección soplaba el viento aquel fatídico día? Sudeste, hacia Egipto.
Todos estos datos vieron la luz cuando se recogieron muestras de ceniza de Santorini en el fondo del mar. Las mayores concentraciones estaban en la dirección del delta del Nilo. Pero eso no demostraba que la ceniza hubiera llegado a Egipto y que hubiera caído sobre el delta. Para comprobarlo, el doctor Daniel Stanley, oceanógrafo del Instituto Smithsonian, viajó hasta el delta y extrajo muestras de barro, arena y cieno. ¿Listo? Bien. Sí, bar 8. A ver si podemos ponerlo en marcha. En los núcleos que hemos perforado encontramos fragmentos volcánicos que químicamente, ópticamente, en términos de tamaño y forma, estos fragmentos de vidrio volcánico pueden relacionarse con la explosión de Santorini. El tamaño de estos fragmentos de vidrio volcánico ofreció además al doctor Stanley una espeluznante perspectiva de los efectos de la explosión sobre el delta. Debió de ser una experiencia aterradora. Se oyó la explosión y se sintió la lluvia de ceniza. Me imagino que debió de ser, como decimos nosotros, una de las buenas. Con pruebas de que la nube de ceniza había alcanzado el delta, los científicos ya podían plantearse la pregunta fundamental. ¿Desencadenó el volcán las plagas bíblicas? Según Mike Rampino, experto en clima, la única manera de averiguarlo era imitar los efectos climáticos de la explosión de Santorini. Primero verían la nube de ceniza sobre sus cabezas, tan oscura que taparía el sol. Después habría una lluvia de ceniza desde la nube, seguida por el tipo de clima inusual que vemos tras las erupciones volcánicas. Rayos o granizo. ¿Pero qué hay de las plagas de los peces muertos y los insectos? Si nos centramos en la zona de Egipto, y según los últimos datos, vemos que hay una sequía, un descenso de las precipitaciones en las tierras altas, en la fuente del Nilo, y el caudal del Nilo sería menor. A medida que bajaba el nivel del río, las aguas comenzaban a estancarse. Con el río contaminado y la lluvia de minerales venenosos desde la nube de ceniza, el Nilo se convirtió en un cóctel mortal. Se daban las condiciones ideales para que se produjeran las plagas. Las plagas persuadieron finalmente al faraón de que permitiera a los hebreos abandonar Egipto. Y así comenzaba uno de los movimientos de población más famosos de la historia, el Éxodo. La Biblia dice que huyeron 600.000, pero solo cuenta a los hombres. 600.000 hombres con sus familias son aproximadamente 2 millones de personas. Es una imagen interesante. Una masa enorme de seres humanos abandonando el delta. ¿Pero hay alguna prueba que sugiera que ocurrió realmente? Depende de en qué siglo busquemos. No hay ninguna prueba alrededor del año 1200 a.C., durante la época de Ramsés II, de tal éxodo masivo. Así que tal vez la cifra de la Biblia sea una exageración. Se ha calculado que el ejército egipcio estaba formado solo por 25.000 o 30.000 hombres. Si así fuera, los 600.000 israelitas podrían haber vencido a los egipcios y marcharse cuando hubieran querido. Tiene que haber otra solución al problema de las cifras. Creo que la solución no es cambiar lo que ha recogido la Biblia porque tiene sentido. El problema no es lo que dice el texto bíblico, sino cómo ha sido traducido e interpretado a lo largo de la historia. La palabra elaf significa mil. Se han traducido 600 elaf, que pueden significar 600.000. Pero en otra parte de la Biblia, esta palabra hebrea, elaf, se traduce como clan o unidad militar.
Si esto es así, estamos ante una población mucho más pequeña, tal vez 25.000, no millones. 25.000 personas sería un éxodo pequeño. Nada que ver con la cifra de 2 millones que ofrece la Biblia. Aunque hay quien cree que esa cifra bíblica no es una exageración. Pero ¿dónde están las pruebas? La pista de un éxodo mucho mayor emergió cerca de la ciudad de Ramsés cuando un equipo de arqueólogos austríacos desenterraron otra ciudad 300 años más antigua llamada Avaris. Entre las villas, templos y palacios encontraron construcciones más modestas, como las de Canaán, en las actuales Siria, Palestina e Israel. Encontraron sepulcros similares a esta reconstrucción que no eran egipcios. Estos son los huesos de una oveja de pelo largo, una raza originaria de Canaán. Los esqueletos humanos estaban de lado, como si durmieran, orientados hacia el este, en una postura típicamente cananea. Las armas también eran cananeas. Se trataba de huesos de pueblos de lengua semítica con una comunidad próspera, pero que un día se marcharon. Los historiadores egipcios antiguos recogen que el faraón expulsó hasta a 240.000 familias semíticas. Eso supone 1 millón de personas, un número mucho más próximo a la cifra bíblica. Es imposible determinar si estos semitas eran los hebreos del éxodo bíblico o un grupo diferente. Pero un éxodo de tal magnitud encajaría con una parte de la historia especialmente desconcertante. Según el relato bíblico, Dios guió a los hebreos que huían de Egipto con una columna de nubes de día y con una columna de fuego de noche. Estas famosísimas imágenes han sido tachadas de puro mito. Pero si el éxodo efectivamente tuvo lugar en el siglo XVI a.C., podría haber una explicación racional. ¿Se inspirarían las columnas de nubes y humo en una columna de ceniza volcánica? El problema es que Santorini está a 800 kilómetros al noroeste del delta del Nilo. El volcán en sí habría quedado oculto por la curvatura de la Tierra, pero la columna de humo se habría elevado unos 40 kilómetros sobre el nivel del mar y habría sido visible desde muy lejos. Las columnas de erupciones gigantes como estas llegan hasta la estratosfera, lo que significa unos 20, 30, 40 kilómetros de altura. Así que los habitantes de Egipto podrían haber visto material lanzado a gran altitud. De noche, debido a la electricidad estática y a toda la ceniza que había en la atmósfera, se verían rayos bailando dentro de la nube. La imagen que la Biblia ofrece del éxodo encaja sorprendentemente bien con los hechos históricos. ¿Pero resistirá el fantástico clímax de la historia un escrutinio histórico? La Biblia nos dice que cuando los hebreos abandonaban Egipto, el faraón cambió de opinión. Tomó 600 de sus mejores carros y persiguió a los esclavos fugados. Esa cifra de 600 parece otra exageración. Ninguna prueba obtenida en Egipto había demostrado jamás que Ramsés tuviera más de unos cuantos carros. Hasta 1997,
fecha en la que se realizó un importante descubrimiento en el delta. En Kantir, en el yacimiento de la ciudad de Ramsés II, un equipo de arqueólogos alemanes desenterró los cimientos de un edificio antiguo. Enterrado entre ellos estaba esto, el pasador de un carro. Pero un carro no hace un ejército, así que siguieron excavando. El verdadero descubrimiento se produjo cuando encontraron las piedras a las que se sujetaban los caballos. Aquello demostraba que en otro tiempo el lugar había sido un establo para caballos y carros. Las inscripciones y la cerámica confirmaron que habían encontrado el centro neurálgico del destacamento de carros de Ramsés II, un modernísimo componente de su ejército. Al final de las excavaciones, los arqueólogos habían encontrado establos suficientes para albergar al menos a 500 caballos y carros. Lo que confirmaba que el faraón muy bien podría haber reunido una fuerza de 600 carros, que según la Biblia, se encaminaba hacia el desastre. Cuando los hebreos abandonan Egipto, la Biblia narra la parte más milagrosa de toda la historia de Moisés. La separación del Mar Rojo. Las aguas se separaron, Moisés y su pueblo pasaron, y el mar se volvió a cerrar, ahogando al faraón y a su ejército. Esto es material propio de una película de Hollywood. El Mar Rojo es demasiado profundo. Tal vez sea aquí donde la Biblia separa finalmente la ciencia de la historia. Pero hay algo más. Conviene examinar minuciosamente el relato de la travesía del Mar Rojo. Si leemos la Biblia en el original hebreo, veremos que no dice que Moisés atravesara el Mar Rojo. La palabra rojo es una mala traducción. En la Biblia hebrea, los israelitas atraviesan el Yam Suf, el mar de los juncos. No el Mar Rojo, sino el mar de los juncos. Las Biblias modernas ya utilizan la traducción correcta. Pero ¿dónde está este mar de los juncos? Los textos egipcios antiguos mencionan una zona llamada Pasufi, que significa juncos. Las fotografías del satélite nos han permitido descubrir amplias depresiones en el delta oriental entre el Sinaí y la zona de cultivos. Estas depresiones fueron en otro tiempo pantanos. Este es el lugar que la Biblia llama Mar de los Juncos y los egipcios Pasufi, los juncos. Pero que el agua regresara para ahogar a todos estos carros y soldados parece improbable. ¿Podría ser posible? El texto bíblico dice que un viento del este separó las aguas. En un pantano de juncos de 2 o 3 metros de agua, como máximo, este tipo de fenómeno es posible. De hecho, ha ocurrido en los últimos 100 años. Hay personas que han visto cómo en este tipo de zonas pantanosas las aguas se han desplazado hacia un lado. De acuerdo, tal vez el ejército egipcio no hubiera sido diezmado totalmente. Pero para los israelitas habría sido una salvación épica, obra de Dios. La Biblia hebrea dice que las aguas formaron un muro a derecha e izquierda, dejando un gran cañón de agua. Es posible que este relato se inspirara en el recuerdo traumático de un cataclismo real. De nuevo en Santorini,
La simulación informática de la enorme erupción muestra que el hundimiento de la isla habría desencadenado un mega tsunami de 180 metros que se desplazaba a 650 kilómetros por hora. Según Floyd McCoy, experto en tsunamis, fue uno de los maremotos más importantes de la historia y habría alcanzado Egipto. Encontramos evidencias en las profundidades del océano. Los tsunamis rozaron el fondo del océano en el Mediterráneo y alteraron los sedimentos, eso lo sabemos, y también nos indica en qué dirección fueron. Los modelos informáticos nos muestran olas que irradian hacia el Mediterráneo, alcanzan el delta del Nilo y su zona costera. Pero ¿cómo podría un tsunami dividir las aguas poco profundas del Mar de los Juncos? Si observamos olas normales, vemos que unos momentos antes de romper, el agua se retira de la orilla. Un mega tsunami aspiraría el agua de la orilla y ríos y lagos que estuvieran conectados, creando tierra seca durante 2 horas. Suficiente para que los hebreos cruzaran. Pero sus perseguidores no habrían tenido tanta suerte. Cuando llegó al delta, la ola habría descendido de los 180 a los 2 metros, y los expertos creen que mediría unos 160 kilómetros de longitud. A medida que se desplaza tierra adentro a través de los ríos y canales, el tsunami gana potencia. Su extraordinaria fuerza destructiva podría ahogar fácilmente a un ejército. Es una imagen impresionante, pero pura especulación, seguramente. En 1994, la isla filipina de Mindoro sufrió un tsunami y un terremoto. El terremoto provocó una grieta enorme en el fondo de un lago, kilómetro y medio tierra adentro. Un testigo sintió el temblor y cuenta que, de repente, vio que el agua del centro del lago caía como en una cascada. Un rato después, miró hacia abajo y vio el fondo del lago. Sus palabras exactas fueron: me pareció que podría atravesarlo. Kilómetro y medio río abajo, en la desembocadura del río, descansaba una enorme barcaza de 6.000 toneladas. Las aguas desaparecieron y después los testigos vieron llegar el tsunami. Y entonces vio esta enorme barcaza de 6.000 toneladas que llegaba desde el mar. El megatsunami que azotó el delta del Nilo fue 1.000 veces más devastador que el de las Filipinas. Sin duda se recordaría durante generaciones. Pese a las nuevas evidencias que respaldan la historia de Moisés y el Éxodo, sigue habiendo un problema. Algunas de las mejores pruebas se remontan al año 1500 a.C., algunas a unos 300 años más tarde. Las fechas no coinciden, pero tal vez no tengamos que escoger entre ellas. Tal vez hemos sido condicionados para ver el Éxodo como un acontecimiento dramático único. Tal vez hubo más de un éxodo. Como editor de la revista de arqueología bíblica, Herschel Shanks está mejor situado que muchos otros para analizar teorías opuestas. Hay una disputa sobre cuándo ocurrió. Pero hay también otra teoría. Y es que pudo haber muchos éxodos, muchas salidas de Egipto, de grupos de esclavos que conocemos como israelitas. Sabemos que hubo varias migraciones, y tal vez la más prominente fue la de Moisés.
Mucha gente se pregunta dónde están las pruebas de que existió Moisés. No tenemos pruebas directas de su existencia, pero sabemos que cuando los israelitas se marcharon, tuvieron que hacerlo con un líder. Si no se llamaba Moisés, sería otro. El libro del Éxodo relata que tras atravesar el mar de los juncos, Moisés guió a los hebreos hasta el Sinaí, donde pasarían 40 años vagando por el desierto. A los 3 meses de su viaje, los hebreos acamparon a los pies de la montaña de Dios. En la montaña, Dios se apareció a Moisés y cambió la vida de todos. Esto es lo que vuestro Señor os ha ordenado hacer. Los 10 mandamientos están grabados en nuestra conciencia. ¿Pero hay alguna evidencia de esta parte de la historia? Resulta irónico que dispongamos de abundantes pruebas circunstanciales de detalles importantes sobre la vida de Moisés, pero ninguna de los 10 mandamientos, el legado más imperecedero de Moisés. En cierto sentido, todos somos hijos de Moisés. E incluso hoy, en todos los continentes, personas que no saben nada sobre Moisés conocen al menos alguno de los 10 mandamientos. Han sido la base de las civilizaciones oriental y occidental. Y continúan siendo la base moral de 2/3 de la población mundial.